Empezamos aplaudiendo, bailando, como todos los programas en Puerto Rico. Cabrón, habla. ¡En vivo! ¡Desde la Kennedy! Llegó tu hora favorita, la hora machorra, con José Valiente, Oscar Navarro, Alexis Zárraga y Eric Chicho Rodríguez, desde GW5 Studios. ¡En la Kennedy! Oh. Y empezó, no salió, no grabaste. Ah, ok, no me asustes. Sí, porque este cabrón, ¿ah? Sí, lo veo nervioso. Mira, es que yo... Porque este cabrón... La culpa siempre es mía, ¿qué cojones? Porque este cabrón empieza a hacer la prueba aquí. Check, sí, check, check. Pues y después tú lo sabes, Gaby. Ya se supone que tú lo sepas. Coño, cabrón, pero ya por lo menos no está mirando el monitor. No. Poco a poco. Ey, cabrón, estoy llegando más temprano. Sí, no estoy mirando poco a poco, un día a la vez. La verdad es que no está mirando el monitor porque Gaby lo quitó. Sí. Cabrón, mira, antes de arrancar, recuerde, gente, la encuesta de esta semana es quién de nosotros tiene COVID. Déjalo ahí. Señoras y señores, no vacilen con esos temas. Después les cae la macacoa y empiezan a hablar mierda. Viste que empezaron a joder con eso y se les dio. Todo el mundo aquí en esta isla tiene COVID. Todo, sí. Nos van son mentales, sí, son mentales. ¿Usted vio Walking Dead? ¿Cómo empezó la pendeja? Así va a terminar, cabrón. Ya está, ya está. Mira, gente, gracias por seguir apoyando. Recuerden darle subscribe a esto antes de que arranque las tareas, ¿verdad? Que tienen que hacer desde ahora, darle like, darle subscribe y repost sin verlo. Uh-huh. Eso sí, es exacto. Lo que lo hace usted un machorro de verdad. Confíe ciegamente, corillo. Claro, la fe ciega. Obviamente, como Manscaped confió en nosotros. ¡Oh! Manscaped todavía no entienden lo que estamos hablando ni de qué hablamos. Ellos pero... no saben cómo estamos vendiendo tanto. Pero los pero... números son universales, padre. Pero sí. O sea, sí. Capitalismo. Y algo que no habíamos mencionado antes, que by the way, Manscaped, para los que no sepan, la gente que sea nueva, si llegaste aquí hoy, Manscaped es una compañía de productos de bola para acicalarte las pelotas, para que esté un poquito más activo en tu vida sexual. Todo el tiempo. Sí, y pues parte de lo que ellos hacen no solo es, obviamente, a brindarte la acicalada de tu vida en las bolas, sino que ellos también aportan a hacer research para el testicular cancer. O sea, sí. De cada, no sé cuánto es el porcentaje. Un porcentaje. Pero de seguro le tiran... dos o tres rasuradoras a los hospitales de niños. Sí, así que cuando usted compra, especialmente, ¿cuál es el código de nosotros ahora? 20 machorro. 20 machorro, usted lleva literalmente un 20% de descuento. Ajá. En su compra, así que compré bulky, ¿verdad? El por mayor, compré repuesto. Bueno, sabemos hasta cuándo va a ser el código, así que aproveche. Aproveche. Ajá. Para que esos números crezcan y para que ellos sigan donando a huevitos. Entonces, rapados. Sus bolas así caladas. La fundación a la que ellos le donan dinero para hacer research de cáncer, huevitos rapados. Así que no se lo pierdan, apóyenlos para que ellos puedan llegar a su destino. No sé cuál es. Y recuerden que esto es desde GW5 Studio, el mejor lugar de podcast con las luces más grandes, más intensas y más calurosas. Y sin COVID. Y sin COVID, señores y señores. ¿A qué estudio usted ha entrado y le han hecho plip? Más que ninguno. Mira, también sigan a PR Artisans en Instagram. Eso es de mi madre. Ella hace todo arbolito. Hizo un adorno machorro. No se ve desde allá fucking lejos. Pero lo puede ver en Instagram. Pero sí, yo les voy a poner una foto. Ahí está, mire. Pues. Sácalo, enseñalo ahí. Sácatelo ahí. Ahí está. Mira, el técnico vino regañando hoy. Alzado. De Navidad machorra para todo el que la quiera. Lléguenle a PR Artisans en Instagram. ¿Y es material reciclado porque la madera que se está utilizando son las que usaron los espeques en los políticos para ponerlo. Así que está haciendo un bien al planeta. Estamos... Hablando claro, esos adornos de la Navidad machorra, ¿los van a vender también? Todos están vendidos. Sí, todos. Pues recuerden que puede conseguir su aguinaldo de Navidad Machorra por tan solo $49.99 la bolita.
No, no. Ya le está poniendo precio. No, no, no. Vamos a ponerle precio a estos cabrones. Pero nada, vamos a empezar esta mierda. ¿Qué? Patreon. Ah, Patreon. Vayan a Patreon. Mira, Corillo, es importante. Ya está la historia de cómo Valiente lo votaron. Digo, se fue de la X. Está el bochinche de Chicho con Gallimbo. Cabrón, tú vas a seguir sacando cosas de la puta Maricón. Cartera. Es que esa cartera, papá. Está la llave de Narnia, ¿verdad? Cabrón, me tengo que meter mi aceite ratero. ¿Para qué, claro. Es que esto es válido solamente cuando te lo regala un abuelo, una persona mayor, y esto me lo regaló. Está como bautizado. Claro, cabrón, y tú te lo metes, mira, nariz pa' aquí, nariz pa' acá, pero mira, sale un moco ahí bien, cabrón, por la oreja. Chacho, lo que brincó ahí fue. Y yo me meto aquí en la barba. El ombligo, también. Chicho, el ombligo. Ah, el ombligo, porque ahí por ahí se jodió el pote y medio, se le fue el pote completo. En su casa, y si usted... Y si usted está es obligado, este no, es obligado, obligado, tío. Y si usted está hacer en... parada y oler, eso es imposible. Y si usted está en su casa, coge el dedito que más le guste, aceitito y por ir para adentro, un chispito, media vuelta, y media vuelta, y ya está. Y nadie lo vio, nadie habló nada, nadie lo juzgó. Zumba, vamos a ir, perdona, Patreon. Patreon, ajá, lleguenle a Patreon. Ya somos más de 500. Van 530 personas. Estamos partiendo nalgas ahí en Patreon. Estamos espérate. Oficialmente, ¿cuánto? Somos el Patreon con más. ¡Oh! ¡En Puerto Rico! ¡Duro! Como les gusta la chabacanería. Todos son. Yo creo que vamos a llegar a los 1,000. Vamos a llegar. Bueno, si llegamos a 600, este cuenta su beef. Sí, a los 600 es oficial. A los 600 voy a tirar los bochinches y los screenshots de Gallimbo. Yo siento que este cabrón Patreon es auspiciado por Gallimbo Studio. Sí, sí. Lo que la gente no sabe es que ellos invirtieron. Hay un crossover aquí. ¿Ustedes no se acuerdan los primeros episodios cuando le dijimos, si usted paga para destruir a alguien, lo vamos a hacer también? Usted, después que usted pague, nosotros estamos por usted. ¿Y qué ha pasado? Mira, pero nada, lléguenle, hay sobre 5 horas ya de contenido allí, bastantes episodios adicionales y especiales, así que lléguenle a Patreon.com. Y toda la semana va a haber un episodio nuevo, por lo menos. Sí, todas las semanas hay cosas nuevas. Estamos subiendo contenido, aunque no sepamos lo que vamos a hablar, aunque sea quitarnos la ropa, lo que sea, algo va a pasar. Sí. Usted tiene que pagar y no estar diciendo que tienen que hacer 2 por semana. Si usted está diciendo eso, usted no tiene vida. Exigir para el carajo, mandamos nosotros aquí. Sí, porque entonces después le subimos 2 por semana. Ahora, la calidad del contenido está bien, mierda. Y termino no viviendo para estos cabrones. Se vayan para el carajo 1 por semana. Aparte que usted 10 pesos al mes, usted se los gasta en una jodida orden de papita y hamburguesa. ¿Que después son cuánto al día? Que son 30, ¿cuánto era? 34 centavos al día. Eso no se lo ha olvidado. Se está reteniendo. Es la única jodida ecuación. Porque ayer te hiciste un 8, cabrón. Ayer te hiciste un 8 con las ecuaciones. Cuando único te perdono quitarte del Patreon en febrero. Ahí, porque sube. Oye, y vamos a estar velando los que se quiten. Eso no es así. Los vamos a estar velando. Ya tengo la lista. Sí, y es que los tengo tenemos. Por nombre. Está cabrón que Patreon te da una lista de los que se quitaron por nombre y apellido. Y con dirección y todo. De que nos ve, ya alquilamos una guagua blanca y lo que viene es... Tenemos el número de tarjeta de crédito. Sí. Heavy. Cabrón, te oye. Tu papá la tiene. Ya, el papito sabe que eso está... No, muchachos. Ya hay un fraude a tu nombre. No sabes cuántos púas hemos pedido antes que se acabe. Recuerden que dan 4 semanas para solicitar... 4 semanas, nosotros estamos al día con esos números y esos nombres. Pero ya ahora el precio es más caro. Si quieres solicitarlo con nosotros, ya queda un mes, así que es más caro. ¿Tienes? Sí. Y ahora en Navidades que estás apretado, que te llegue todo de cantazo, piénsalo. Uh-huh. Solo te vamos a coger un 25% te vamos a coger el 25% de lo que te den. Seguimos, gente, vamos a empezar con esto. Vamos a los temas que hay aquí. ¿Qué pasó esta semana? Pues, hermano, yo no me atreví a salir después del viernes, fue que me sentí bien regañado. Sí. Wanda salió a regañarnos por ella no poder controlar una pandemia. Pero estaba con el tono regañón full blast. Sí. Pero ustedes fallaron porque se pusieron. No, falló ella, cabrón. No, aquí no. Aquí, como me dijo un tipo ahí, yo puse que el problema fue estas elecciones. Yo dije, 2 semanas después de las elecciones, velate los brotes. Y el tipo dijo, aquí todos somos adultos, eso no es culpa de las elecciones, pues sabes que es culpa de ustedes.
Porque yo me quedé en mi casa y yo hice las cosas bien. Pero y mira este cabrón, nos jodimos ahora con Wando. Es que se pasó para aquí para abajo. Perdóname. Que se pasa metido en NBA y eso es un criadero de COVID. Perdóname, en SBS ahí la gente que tenía COVID ya lo metieron en el zafacón y los quemaron. Los botaron. Esa gente está afuera, a ti te da COVID y estás botado. Esa y es Chicho anda en el COVID tour de todos los coffee shops de Puerto Rico. Ni Giovanni Vázquez ha hecho una gira tan cabrona como la de Chicho. Huele bicho, está regañando. Bueno, y viene con la cartera otra vez, me cago. Señores. Mira, está con la prueba negativa, se le hizo hace 3 meses. Mira, con fecha, esta es 11-11-2020. Esto fue el jueves pasado, señores. ¿Tú tienes un intercambio con esa gente también? El miércoles, aquí podemos observar negativo. Hay que destacar que la prueba va a ser entera o esto no es. No obstante, según expresado, se realizó el seguimiento de eso. No, ni la aquí prueba, lo dice en algún son CBC, lugar. Son de un CBC. Gaby, ponchame ahí. No, ahí está, usted lo vio, aquí está la dirección de la doctora, chequeamos, ahí está mi prueba. Señoras y señores, vamos a seguir con el programa, por favor. Pues entonces claro, pero mira si el regaño de Wanda estuvo tan cabrón que hoy estamos grabando con mascarilla. Sí, por eso. Sí, es por Wanda, no es por otras cosas. Sí. Mira, entonces esta señora vino también, nos quitó las playas ahora. Ahora más que para hacer ejercicio. Ella fue allí encojonada. Es que el tono en que te dice, no, y ahora los restaurantes van a hacer 30% porque ustedes no se supieron comportar. Y vamos a quitarle las playas ahora también. Porque usted no. ¿Cómo eso hace sentido, cabrón? La playa es fucking al aire libre. Pero parece que. Diciéndolo la cabrona que se reunió con medio mundo, que se abrazó con todo el mundo. Sí, o sea, ¿quién tú eres para estar diciendo? Pero entonces también parece que hay un cierto ejercicio, porque hoy vi un post de un muchacho que parece que estaba haciendo yoga. Ajá. Y que de hecho. Ay, pero eso no es ejercicio. Hombre, eso, haciendo es yoga. Eso es rarísimo. Y entonces lo sacaron de la playa. Ok. La policía lo sacó. A modelar para el carajo, canto cabrón. Hey. Sudado. Sacaron de, pero no se supone que se puede hacer el. Bueno, el yoga no es eso. Pero tienes que estar solo, tienes que estar aislado en la misma playa. Todo tiene que ser como que una pendeja de unas medidas bien cabronas, no como aquí. Pero jugando dígame. Jugando voleibol solo. Tú la tiras. La paleta. Tú la tiras, te montas un carrito de golf, llega al otro lado y entonces la recibe, la vuelve y la tira y así estás todo el día jugando en la playa. En verdad está cabrón, de verdad. Pero cabrón, pero cuando tú analizas, loco, tú le das el brillo al puertorriqueño de que vaya a sentarse allí, cabrón, y van a estar en corillo, cabrón. Ese es el problema. El problema de la y el problema no es eso, el problema es el tapón en piñones, ¿sabes? Todo el mundo, papi, aquí tú le das así, cabrón, y tú sabes que no hay forma. La realidad. Llegan de 5 en 5 en carros, todos amontonados sin mascarilla. Claro. Digo, y también puertorriqueño bruto. Cabrón, Puerto Rico tiene, ¿cuántos municipios costeros? 40 y pico creo que son. No, eso, déjame ver. Ahorita lo verificamos. Puerto Rico tiene costa, vuelta redonda, cabrón. No tiene, y tú quieres ir a Ocean Park, cabrón. Hay 1,000 playas diferentes por ahí escondidas que tú te puedes ir y los guardias no te van a decir nada. Sí, esas, que vayan esas de 6 para que allí no entra nadie. Espérate, ¿cuáles playas son? Me dice ahorita. Hay muchas playas por ahí que. Sí, para esa costa. Para allá, para Loíza, después de Piñones, todo eso para allá, todo eso es playa. Y eso es virgen ahí, tú te puedes meter allá adentro después de aviones. No, pero quieren ir a donde lo vea la gente. Bien cabrón. Ahí el balneario de Carolina, a Ochampal, al Escambrón. No, yo fui a Plaza. Sitios de perfume y joyas llenos. Cabrón, yo fui el sábado. Estos cabrones son los policías ahora, jugando todo el mundo, nos jodimos ahora. ¿Qué? Él va a plaza y va a juzgar a la gente, mira qué cabrón. Ay, cabrón, pero es que la lógica, Yo voy a plaza. He ido 2 veces a plaza en 7 meses. Y es porque voy a buscar algo específico que voy a encontrar allí. Va a apagar la luz. Sí, sí. Pero fucking ir a una joyería en medio de una pandemia, cabrón. ¿Qué? ¿Para qué tú necesitas joya? No, y ahora los kioscos de aceite tienen como 10 empleados. Sí. Los de los aceites esos que tú, yo, cabrón, me convierto en manco. Las de las manos ahí. Sí, ya, mira, dame tu mano. Dámela ahí. Está cabrón, en la esquinita antes de llegar al kiosquito, meter las manos dentro de la camisa, te las llevas así, vas por ahí. Yo siempre les picheo. Está cabrón. Eso. Este fue a ti fue que se te paró, ¿verdad? Cuando te la tocaban las manos. Cabrón. No, y lo que pasa es que el chamaco cuando me hizo así, yo dije, ¡Ave María! Que, oh. Cabrón, y yo sentía que el pantalón me hacía. Y ahora que estoy más flaquito... Se dio cuenta porque lo chocaste en el muslo. Me dice que es la que hay, el celular, ese es el Samsung ese que se estira ahora. Y le había botado una botita de aceite, el pipicito. Pero eso es bueno para el COVID, eso es bueno.
Ven acá, ¿y qué más dijeron en la orden esa? Porque eso me parece estupidísimo. Este restaurante le quitaron como 5%, ¿verdad? Una cosa cabrón, así. De 50% a 30%. Sí. Pues ahora todos los restaurantes sacaron una mesa. Una mesa. Cabrón, y los restaurantes que eran bien chiquititos se cagaron en su madre porque no van a poder hacerlo. Pero ¿realmente tú piensas que alguien le está haciendo caso a la puta orden en Puerto Rico? Yo pienso Eso usted le hace caso si quiere. Eso es como que, de acuerdo, eso es opcional. Te van a atacar en Twitter, cabrón. Pero es la verdad. Pero cabrón, es verdad, cabrón, ve al supermercado, cabrón, todo el mundo está piñado ahí. Por eso, y los otros días había un fiestín, cabrón, en la placita y los guardias subiendo con los bienbos apagados. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que aquí al único que van a coger y van a joder es al que choteen, porque aquí no hay gente para ejecutar las leyes y ¿para quién te va a dar? Estamos todos metidos en Costco y tú crees que va a venir alguien a dar multas en Costco. Mira, el llorón de Ramón Leal de la Asociación de Restaurantes, cabrón, ni se quejó. Ni se quejó, fue jefe mío, buena gente. Ni se quejó, porque él sabe que... Lo botaron también de allá. No, yo me fui en buenos términos. Ve acá, eso va para Patreon. La botada, ya esto va a ser una serie. Sí, vamos a contar todos los cuentos de mesero. Mira, cuéntame, ¿en qué restaurante fue dura? Yo trabajaba en Chili. ¿En serio, cabrón? Chili de Montelledra. Es uno de los mejores chiles que puede haber en Puerto Rico. Ah, bueno. Y esto no regular, está oficiado por Chile. Regular. Pero que tú dijiste, tenemos un Latin Star. Latin Star, que ahora le cambiaron el nombre, ¿viste? Sí, sí. Ahorita. ¿Cómo se llama ahora? Pero, anyway... La fonda del ratón. Sí. Ramón Leal ni se quejó de que lo bajaran a 30% porque él sabe que nadie va a ir a contar las mesas. Además, los puertorriqueños no saben sacar por ciento. ¿Qué? ¿Estamos vivos? Sí, que estamos con los resultados aquí pendientes. Estamos chequeando, de hecho, los resultados. Esto es peor que cuando la jeva de uno se va a hacer una prueba de embarazo. Bien cabrón. ¿Hay más estrés? ¿Qué salió, cabrón? Todavía. Vamos a seguir. Aquí hay un podcast que hacer, valiente. Bendito sea Dios. Te tienen una ansiedad, cabrón. No, entonces el cabrón llega y me dice, Chicho, vamos a cambiarnos de asiento. ¿Por qué será? Después yo creo que ya hay los 6 pies, cabrón. Tengo 6 pulgadas. Cabrón, con el peo que te tiraste ahí, mataste el COVID que había acá adentro, cabrón. Este llegó jampeándose una tripleta y de repente desampó un peo. Tienen que chequear el blog de Gaby, que Gaby lo grabó todo. Se escuchó, sound. Y yo dijo, diablo, vamos a tener efecto de sonido ahora. Y fue este cabrón, mano, de verdad. Bueno, todas las meten de temblores y todo, pues eso. Lo que pasa es que yo estoy esperando los resultados de una prueba. Entonces, el loguito que te dan para decirte que todavía no están disponibles tiene como una cruz. Sí, como un positivo, sí, cabrón. Sí. Y esto como que esto es desconcertante. Está bien jodido. ¿Cómo está, no bien? Me vas a esperar con eso. No, y no te mandan el resultado y te llaman. No. Sí, Oscar Navarro, mira, te estamos hablando del laboratorio que viniste esta mañana. Es para ver si puedes pasar por acá un momento. Para discutir los exámenes. Cuando donas sangre en la Cruz Roja y te llaman. Es bien cabrón. Sí, bien cabrón. Oye, cabrón, saben de actitud, te cabrón. Te dejan un viernes un mensaje a las 5 de la tarde. Mira, bien, que para qué se por acá el lunes. Cabrón, baja a la iglesia y todo el fin de semana. Cabrón, ¿qué hago el weekend? ¿Le digo adiós a mi familia o qué hacemos? Mira, no te puedo llamar para atrás porque me llamaste un número genérico aquí, que cuando llamo nunca hay un cuadro, yo no sé quién fue. Pues la orden ejecutiva. Ajá, ¿qué más pusieron en la orden ejecutiva? Ya, eso era todo. Reducimos de 50% a 30% y ya las playas no las puedo usar. Habían quitado los entrenamientos en grupo, pero después los pusieron otra vez. Pueden ser 6 personas entrenando. Sí, pero ahora va a ser la acción de gracia. Ahora esto se quita. Ahora el COVID se va. ¿Cómo va a ser el Black Friday? Esa es la pendeja. Quitaron las playas. O ahora aseguramos que todas las familias de Puerto Rico se van a reunir porque no van a tener más nada que hacer. Claro, esa es la que es, a jugar parchís. Yo la verdad te digo, cabrón, está bien difícil complacer, ¿sabes? Porque tú crear una orden ejecutiva quizá en otro país está cool, pero en Puerto Rico, cabrón, la gente se pasa por los cojones las cosas. Así que tú haces algo, la gente se va a quejar. Lo de las playas, yo encuentro que lo de las playas en Puerto Rico es necesario porque aquí la gente se va en familia y en party y en corillo, cabrón, para la playa. Sí, es más por el corillo, ¿sabes?, de gente que llega al sitio. Son los odios jóvenes estos que se ponen ahí. Yo voy con mi familia, estoy más que yo solo y el nene. Por eso nadie. Tu entorno, pero tú sabes que el corillo, cabrón, aquí los jóvenes no tienen familia, no quieren a sus padres, los niegan, se van con los padres. Sí, van a usar drogas a la playa, esa mierda, cabrón, por culpa de ustedes. Tú no puedes parar de janguear por un año en medio de una pandemia, cabrón. Estás cogiendo por el culo. Teniendo sexo sin repercusión estos cabrones ahí en la playa. Yo parezco un viejo ya. Yo miro a los de mi generación y yo, cabrón, ¿por qué tú estás jangueando? ¿Qué necesidad hay de janguear ahora mismo? Yo veo los stories
Y es como que, pero mister irresponsable. Ajá. Mira, cabrón, no son los días. Entro una muchacha, cabrón, pidiendo oración porque papá Dios se la está llevando con el COVID, literalmente. Pues que se la está lleve. En el hospital, suero, toda la pendeja. De repente, 7 días más tarde, está en Disney, cabrón. Sí. Explícame. Cabrón, y los paris de las chamacas que se van para hoteles y cogen un cuarto y hay 48 cabronas ahí. Sí, sí, cabrón. Pasándose los chapú de mujer. ¿Y qué hoteles? ¿Qué hoteles? ¿Cómo cuenta? Y así no se va a tirar de Herbalife. ¿Qué hoteles? ¿Qué hoteles? Espérate, este cabrón me tocó. Es que hay que... Hay que... Mira, este... Cabrón, ya va, cabrón. Cabrón, me está ahogando a mí. No, entonces yo estoy viendo los codos, esos resecos feos que tiene. Manscape también para los codos. Eso es psoriasis. Ah, tú, ¿verdad? Que tú tienes yo eso. Yo tengo esa mierda. Pues hay que, mira, cabrón, hay que estar pendiente de Jackie Fontana, que tú te pones a ver los stories de ella y siempre anda con 48 cabronas metidas en cuarto. Cabrón. Es verdad que ya sí. Estaban en México o algo así. Sí, mira para allá. Sí. Estoy regando el COVID. Ay, Dios ese. Mío. ¿Y ellas lo tendrán y lo habrán llevado para allá o de allá vendrán con eso para allá? Y eso va para SBS, sí, papi. Eso va para SBS, cabrón. Tú eres el que aquí está podrido. No, pero yo voy por la mañana y ya a la mediodía salgo y vengo para acá a traerlo. Sí, sí. ¿Qué, a traerlo qué? Otra vez. Yo estoy ahí. Nosotros por lo menos aspiramos a hacer el último estudio que coja COVID. Exacto. El último, por lo menos. Sí, sí. Si llegamos a hacer el último, sería un palo porque están cayendo poquito a poco y en Patreon vamos a hablar de los estudios más importantes sí. Que tienen COVID. ¿Qué más hay por ahí, Oscar? Pues, mano, salió, hay unos buenos resultados de la vacuna. Hay dos vacunas ahora mismo. Dos vacunas y ambas con más de 90% de eficacia. Por lo menos eso dicen ellos. Exacto, eso dicen ellos que tienen stocks que pompear. ¿Sabes? ¿Y sabemos que tienen estas vacunas o todavía no hay...? Bueno, sí, ya están en el... Ellos lo dijeron, eso no lo creemos. Ya pasaron... la gente que yo... Yo no soy un carajo. Pero yo sigo gente que sabe. Es una pregunta... ¿Al George? Y lo que... No. y pues lo que ellos digan, yo lo repito. Sobre el día que ellos digan un disparate... Yo voy a decir un disparo. Que, by the way, hay que dejarles claro, porque muchos de ustedes se lo cogen bien en serio, como si esto fuera jugando pelota dura o como si esto fuera... programas serios como... Pero es que hay que ser bien cabrón para tomarnos en serio. Pues sí, pero... Si usted no toma en serio, usted es un cabrón. ¿Qué pasó? No, Gaby está cogiendo temperatura. Gaby, pero que nos turba, pero que llega. Gaby, pero no te veo más asusto. No, ese es lo mismo que no. No lo somos, cabrón. Hay que sacar a este cabrón, hay que buscar otro técnico. Esa estigmatización de que hay que ser profesional, ¿qué sí, cojones? ¿Qué significa ser profesional? Yo no puedo ser irresponsable ya. Yo me atrevo a apostar que esa gente son los que entran a los putarios y se encojonan porque hay mujeres con las tetas por fuera. ¿Sabes? ¿En serio tú estás esperando algo real de nosotros? Yo, sí. Mira, cabrones, bájenle dos porque esto es esto. Incluso esto está bajo entretenimiento, no bajo análisis político o ciencia cuántica, cabrones. Que nosotros no, parecemos. Es que yo mismo, Hacho, es que me encanta porque es como es una conversación de pana, me recuerda eso. Y cabrón, así tú juzgas a tus panas cuando estás conversando. Ajá. ¡Diablo, esto está mal! Y los deja de hablar, les deja de hablar. Con los regañones. Y ya, no estamos en la misma línea. Y ay, pues ¿cuál es el jodido problema? Y no podemos comer la misma mesa, cabrón. Y me tienen bien cojonado. Sí, sí. Ya ahí rompemos aquí a llorar todos nosotros, entonces, ¿verdad? Lo otro es, no, que dijeron tal cosa, me voy, cabrón. Tienes que anunciarlo, a nadie le importa si te vas. Exacto. Y jódete. Y cabrón. Y este es el más querido. Este es la persona ustedes, más querida. Mira, pueblo de Puerto Rico. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Vamos a ver ahora la cara de el individuo, señoras y señores, de dudosa reputación, José Valiente, el charlatán. Vamos a verlo ahí, ponchamelo, Yoito. Señoras y señores, vamos a ver la cara de charlatán en su programita ese, La Hora Machorra. Vamos a ver el momento en que José Valiente osó decir que la gente es una porquería. Vamos a verlo. Me voy hasta hoy, lamentablemente. Cabrón, nadie le importa si te vas. No sabíamos ni que estabas ahí. ¡Páramelo ahí! ¡Páramelo ahí, señoras y señores! Mira, José Valiente, charlatán, delincuente. ¿Ah? Socialista. Qué falta de respeto al pueblo de Puerto Rico que está pagando la yabusa que te compraste. Ah, José Valiente, que dejaste correr bicicleta como los indígenas y ahora estás corriendo en motora. Señoras y señores, no auspicien este tipo de movimiento.
vamos a boicotear a José Valiente y su doble tono de tanning en las piernas, señoras y señores. Eso es lo que... No te tapes ahora como la nena que va en espalda, que tiene la falda bien corta y está así todo el día. Ah, la vacuna. Pero está la vacuna de Pfizer. Pues sí, la vacuna. Y milagrosamente el otro día el tipo empezó a vender stock en 6 millones. Pácata. El mismo que lo anunció. Y Moderna. Y se Moderna. se la va a poner, la ponemos. Sí, yo voy a la base, la base de la vacuna. Con rabo, que salgamos con rabo, que se y, oda, y la base de la vacuna es B12, sí. Niacin, magnesio. Tres onzas de fe. Cosa que usted tiene en su casa. Oye, me da risa porque la gente, no, yo voy a ser el primero en ponérmela. Te va a comprar el plata y dicho, no, voy a esperar la segunda generación porque esas primeras siempre dan problemas. ¡Cabrón! ¿Cómo tú puedes jugar con tu salud? No importa, el PlayStation no, porque bueno, la primera no sale malo. Bueno, el PlayStation, el punto es vender. So, si sale un poquito defectuoso, lo manejamos. La vacuna no. Y la vacuna la está peer-reviewed por un cojón de... Pero si la vacuna de la porcina, había gente que salía caminando para atrás que no podían caminar para adelante más nunca ya. Bueno, sí, claro, como todo, pero hay research malo, detrás. Yo te aseguro, yo el primero en la fila no voy a hacer. De ahí me la voy a poner, pero no voy a hacer es el que primero. Es que ya los primeros fueron. Por eso, pero... Los primeros fueron hace 10 años cuando ya fueron. Así es que se prueba la vacuna. Por eso, pero usted dice, diablo, déjame confiar en la ciencia. En lo que venga y le digan. ¿Seguro? ¿Seguro? Pues dale, vayan ustedes. Bien cojonado. Y jodimos ahora con este. Lo opuesto es el Eliezer, desconfiar en lo que no entienda. El censo no debe existir. No lo entiendo. Cabrones, para empezar, ¿ustedes se han vacunado contra influenza? Ninguno se la ha puesto. Un momento. La influenza a mí no me da. Un momento. ¿Qué es la influenza? El cabrón, ¿sabes? Cuando tú dices que yo no me he vacunado, ¿bajo qué criterio está tú bien, crees que...? Está bien, Chicho, pero tú tienes problemas, tú eres diabético. ¡Claro! ¿Sabes? No, que la realidad es que no me he vacunado de influenza tampoco. De influenza, ¿sabes? Yo no me he vacunado. Y eso, y para eso no hay que hacer fila, te la regalan hasta en Walgreens. Y no se la ha puesto ni. Mamá, bicho, pero de sarampión sí me voy a vacunar. Cabrón, el sarampión ya ni existe. Tuberculosis. Cabrones. Nos jodimos ahora con este, ¿verdad? Va como un vacunín. Aquí parece que este cabrón, es que este cabrón vio... Tito vacuno, Tito vacuno. Sí. Y ya, olvídate. Yo no voy a ser el primero en ponerme la... Me la voy a poner, pero no voy a ser el primero. Dale, Twitter. Eso te crees tú, cabrón. Es más, te vamos a llevar. Nos vamos todos. Es más, exacto. No le damos el cheque de Patreon hasta que se vacune. Exacto. ¿Sabes cuándo me voy a vacunar? Me voy a vacunar cuando vaya a dar mi viaje, porque creo que los países te van a pedir como... O sea, cuando vas a viajar internacional, tienes que presentar que estás vacunado. Pues ahí me la pongo. Yo no tengo ni refuerzo a los 14 años, cabrón. Sí. Está vivo. Bueno, de corrompar esa gente. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se pusieron una vacuna? Perdóname. Como a los 6 años. Vuelvo y te repito. Esa gente nace en el fango. Digo, conmigo probaron la de una de asma que había. Conmigo la probaron. ¿Cómo estás, cabrón? Bueno, algo hicieron, cabrón. Conmigo probaron una de antiobesidad y mira cómo sale. Cabrón, estoy inflado. Pero todavía. Eres el más grande de tu familia. Ambos padres miden 4 metros y medio. Él es un troll bien. Mira, déjenos saber si usted, cuando salga la vacuna, si usted se la va a poner, quiere ser de los primeros. Ahí en Walgreens o en la oficina de la esquina, en la farmacia de la esquina. Y van a ser gratis. Las primeras van a ser gratis. Chacho, sí, pica adelante. Digo, papá. Anyway, yo creo que si no, el plan la va a cubrir. El plan prefiere que. 50 chavos va a durar. 50 chavitos. Pagarte la vacuna, pagarte 6 meses en intensivo. Bien, cabrón, va a salir. Pero mira, la pregunta es: ¿usted se va a vacunar o no se va a vacunar? ¿Bajo qué criterio? Sí, vacúnense, la que nos contesten gente, los cómics, que los vamos a leer y los vamos a analizar. No, y entonces, si yo puedo escoger una o la otra. ¿Pero sí, de que la quieres de cherry o de...? Es una así valiente. Esa es la que te toque y ya. Esa es la que... ¿A usted le gusta cuestionar? Esa es la pendeja aquí, que las dos hay que tenerlas frías, pero la de Pfizer hay que tenerla en negativo como 80 grados. Ahora hablando claro. Que eso va a ser... Cabrón, aquí... Loco. Claro, aquí tienen las cervezas calientes. Más frío que el culo de Yo-Yo Boy. Aquí no podemos mantener maletines de votos a temperatura ambiente. Sí. Imagínate, cabrón. ¿Cuánto era? Menos 66. Como menos 80 grados. Pues mira, yo estaba... El corazón de cobo. A esa temperatura. Yo estaba hablando con un chamaco que es farmacéutico y él me decía, papi, para lograr eso aquí, que hay veces que hay órganos que tienen que traerle una temperatura que no es...
que es menos una mierda, menos dos, menos ocho. Sí, que la puedes traer en una neverita de playa. Una neverita, ajá, exacto, o con hielo seco, y a veces y a veces meten la pata y la joden. Imagínate esa jodida vacuna, van a llegar todas jodidas, espiracortadas. No, y quizás, si tú te imaginas que te digan, que tú estás ahí en la mesa de cirugía y te digan, mira, ya viene por ahí el órgano y se les cae. Un cabrón se fue a comerse un jodido ahí al churri, se paró en la esquina y dejó la guagua abierta y le dio un calentón al corazón tuyo ahí y subió la temperatura. Y esa pendeja de estar rosadita ahora está gris. Más prietita. Sí, no, la pones en violeta y adiós que reparta suerte. Sí, y si no llega, complicaciones de la operación y ya. Tú firmaste ahí en la liability, tú sabes lo que hay, que si te mueres no puedes demandar. Y están haciendo ya... Móntalo en la camilla, que este es otro. Están haciendo un plan para... Creo que vas a tener que ir a vacunarte a junta. Cabrón, más recondito de Jayuya. Pero fíjate, ahora en Estados Unidos quizás no haya tanto problema porque ahora empieza la temporada fría. Si lo reparten en enero, si lo reparten ahora, no, si me imagino. Que viajar para ponérsela. Sí, tiene que ponértela en Alaska. Y Adamonzón está dirigiendo ahí el tiempo ahí para marcarle a la gente cuando se la tienen que poner y todo ahí. Ya, pero la de Pfizer, eso no es congelado, cabrón. Te van a meter un bloque de hielo por la Pero te digo que ese es el problema para sostener eso. Es una jodienda porque va a valer más caro el dispositivo o claro, lo que pues usen eso para es que no son inyectables, esos son supositorios, cabrón. Que se te derritan en el culo. Qué rico. Cabrón, es que aquí que somos tan buenos con logística. Bien, aquí pues. Somos bien efectivos creando planes estratégicos para... Sobre todo en filas. Sí, sí. A que alguien se tira... Bueno, si esto va a ser tan complicado, ¿por qué no mandamos submarinos desde allá para que traigan las vacunas debajo del agua? Que, es que ya me lo imagino. Encallan en la... El puente, no cabrón, miren ni eso, encallan. El puente de Miami a Puerto... Cabrón, que estas ideas de solamente salen aquí, cabrón. Sí. Una cantera de talento nosotros. Dios, los cabrón, no nos dejamos. Los reyes de la ingeniería, papi, está en la NASA, Bukutu, Pra. En Plutón te vas a tener que poner la jodida vacuna esa, cabrón. Vamos a terminar llorando como la maestra. Mientras tanto, pues esta gente va a seguir curándose con marihuana. Hablando de la maestra. ¿Viste? Vos la pones ahí. Mira, ya se caso, papi. Eso es asistencia, eso es asistencia, cabrón. Sí, pero es que ustedes son tan irresponsables. Pero yo lo cogí acá, lo que para que no tiraron canas tú. La cogiste y falló. La cogí. Cogió, pero se le fue. No hay nadie, estoy así. Tenía un pie en el offside. Mi cabrón, este mamabicho con un pie afuera. Eso pasa. Hasta en las mejores ligas de barrio, cabrón. Mira, la maestra Frances. Ah, ¿tú la conoces? Frances, yo la conozco porque ella fue una de las fundadoras del grupo Lipit. Ajá. Ah, ¿verdad? Ah, yo sabía que... Ella estaba actuando. Sí, ahí, cabrón, ya sabía yo. Yo sabía que era independentista. Ya sabía. Mira, que ella montó el bebé, ¿verdad? Le dio un bad... Señoras y señores, tú sabes, pues ella le dio un bad trip bien cabrón porque se dio cuenta, lo que era obvio, que a los jóvenes de hoy en día no le importa un carajo las clases por Zoom. Sí. Claro, pero ¿a quién le va a importar? Bueno, es a mí y a veces hacemos reuniones por Zoom y yo me levanto. Te supone que tú eres un estudiante. El niño símbolo. Ese es tu único trabajo. Eso es algo simbólico. Eso es como la temperatura en los sitios. ¿Tú crees que eso funciona, la temperatura? Que te tomen la temperatura. Sí. Eso no sirve. Lo de las clases por Zoom es simplemente no perdimos el año. Uh-huh. Sí, los chamaquitos van ahí con un rezago bien cabrón. ¿Sabes? Es maestra de teatro. La gente no va presencialmente a coger clase de teatro. Es maestra de teatro. Nadie, ¿a quién le importa la clase de artes? A nadie. A mí me han pedido talleres de impro y yo digo, es estúpido que yo me atreva a robarle el dinero a la gente dando un taller de impro por Zoom porque es que no vas a aprender un bicho a menos que no sea de manera teórica. Y en Zoom, los chamaquitos que están hiperactivos, brincando, jodiendo, descontrolados, lo menos que van a hacer es prestar la atención a una jodida clase de Zoom con un sistema educativo tan obsoleto. Mira, ayer mismo yo estaba hablando con un pana mío que empezó a estudiar mecánica en uno de estos institutos. Cabrón, me dijo, me voy a salir para el carajo. ¿Quién hostia aprende mecánica por Zoom? Pero es que no te vayas lejos, tengo otro pana que me dijo, me voy a dar de baja de las clases porque lo estoy haciendo por Zoom. El profesor no está enseñando nada. Pero en el caso de Frances lo que está diciendo es que ella... Yo no dudo que sea muy buena maestra, porque yo la he visto a ella. No, yo lo dudo muchísimo. Y que ella a lo mejor sí está tratando, pero a lo mejor es la frustración, ¿verdad? Que no es el mejor medio, porque estamos en un proceso experimental, porque no sabemos qué carajo vamos a hacer con esta mierda. Todavía no sabemos ni qué carajo hace el COVID. Entonces, estamos usando el Zoom para dar clases, como dice Valiente, ¿verdad? Para cumplir con unas metas o unas proyecciones del mismo Departamento de Educación. Pero con los profesores que no tienen herramientas, ¿verdad?, que les funcionen a ellos, y mucho menos si están así, porque a lo mejor hay profesores que están
al garete con, sí, la, con sí. los videos de Zoom y toda esa mierda. Con Caimitonet, ¿verdad? Con Caimitonet, cabrón. Hablando en serio, cuando tú analizas lo que está pasando, cabrón, este es el verdadero crical. Ajá. Nadie estaba preparado para esto. Mucho se está haciendo con lo de los Zoom y cada cual remoto. Así que esto hay que cogerlo y que bregue como se pueda. Mira los mismos influencers que se han ido a pique con los Zoom. Imagínate usted dando clase que en la vida sí. había cogido una jodida cámara. Y esos odios chamaquitos que están para arriba y para abajo, lo único que saben hacer con una computadora es jugar Fortnite. Y usted le está hablando mierda ahí por 3 horas y mandándole a hacer trabajo en la escuela que se lo tiene que hacer el pai. Es que el cabrón, las redes y los algoritmos han cambiado claro. tanto al ser humano en los últimos 20 años y el sistema de educación no ha cambiado absolutamente nada. Sí. El sistema de educación... Bueno, cambió en 2 meses porque no tuvo otra alternativa. Pasó, o sea, empeoró. El sistema de educación se monta solamente para resolver cosas que tienen que ver con la era de hierro, ferrocarriles y la época de la revolución industrial, para enseñarle a la gente pobre a bregar matemática básica para poder medir, montar. Y los gringos llegaron en el 98 y de momento se formó un país en el 50. Y ya está. O sea, fue ahí como 50 años ahí que no pasó nada. Ciego. No comimos por 50 años. ¿Dónde está el cabrón reto intelectual, verdad? ¿Dónde está el reto intelectual para los niños, para los jóvenes que siguen leyendo la misma mierda que ahora está la gente descubriendo que Diego Salcedo nunca existió, cabrón? No, cabrón, es que se digitalizó todo. Y que los caribes venían y se clavaban las mujeres de los indios de aquí. Se digitalizó todo y se ha movido todo, excepto la educación, cabrón. Ya está. Ya, en 10 minutos enseñan más clases que lo que enseñan. Sí. Ajá. Sí, no, pero nosotros somos unos odios brutos, no sabemos lo que estamos hablando. Es verdad, viendo un episodio de La Hora Machorra, quizás aprende un dato erróneo. Bueno, ahora viene, señores. Que se querían chingar también los manatí creyendo los sirenas. Viene acá. No. By the way, ahora en diciembre, La Hora Machorra, ¿verdad? Y voy a tirar, ellos no saben que yo voy a tirar esto al medio, pero empezamos con La Hora Machorra Kids, donde los niños van a estar aprendiendo cosas de la adultez que usted no se atreve a hablarle. Vamos a hacer el terror de los maestros de estudios sociales. Tú haces ese chiste, pero legit, eso es lo que se supone que se haga, claro. Que tú juntes creadores de contenido y profesores y gente que sepa y crees currículos dinámicos, audiovisual, o sea, interactivos, que se actualice a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Mira, oye, los padres. Cabrón, PowerPoints, cabrón, ¿qué fucking es? ¿Power qué? PowerPoint, no, loco, todavía ya, es la a estas alturas, yo escucho de mis panas, no, es que tengo que hacer una presentación. Cabrón, ¿qué es esto? Está cabrón. No, mira, los padres, que supone que tengan la capacidad de bregar con esta situación, no pueden y están aborrecidos. Imagínate un chamaquito. Recuerde que el procesamiento del cerebro es lo mismo que una computadora, que ahora estamos por hasta 64 gigas de RAM. Y usted quiere dar una clase que para el niño, eso es 8 bits, cabrones. O sea, eso es talento con cojones. Los nenes no tienen esa capacidad ya de aguantar tanta mierda tan lento. Y entonces hay que darle cosas más activas, más dinámicas. ¿Y usted cree que Zoom es activo y dinámico? Contésteme, tiene 2 minutos. ¿Tú qué estás diciendo eso de lo hacer las cosas más dinámicas y toda esa mierda? Cabrón, yo trabajé un proyecto para el 2011 con el Departamento de Educación. Que era para esas mismas mierdas. Unas tutorías donde se involucrara algo más moderno y para atraer a los nenes. Nosotros parimos los guiones y toda la mierda. ¿Porque tuiteaste algo? No. Nosotros bueno, parimos. No me sacaron. Nosotros trabajamos. De hecho, Alexis Sebastián trabajó un par de gente que escribió los guiones. Okay. Era un proyecto de un par de escritores. Y los tiramos, cabrón, cuando fue a producción. No, sí, no entendieron nada. Puerto Rico pasando. Sí. O sea, Puerto Rico pasando. Es como, ¿qué pasó? No, el proyecto lo pararon y era... Porque en un libreto, a mí me pagaron y a todos los demás le pagaron. Era que no se dio. Pero no se hizo nada. No se hizo nada, cabrón. Llegaron a nada, botado. Cabrón, pero eso de seguro que en uno de los libretos tuyos pusiste el nombre de Pedro Julio y lo banearon, cabrón. No, a mí me tocó este español, que hace español. ¿Tú estás con ningún pendejo? Ok, el libreto empezando así. Mamabicho. ¿Qué palabra es? Drula, aguda. Entra Diego Salcedo y dice, buenos días, amigos. No, mano. Yo siempre he dicho, si tú no me enseñes, Juanito tenía 5 manzanas. No, cabrón, Juanito tenía 5 pesos en el putero. Yo me voy a acordar del putero. Juanito entra al putero y hay 3 tipas bailando. Hay una tetona, una culona y una que realmente se ve bien, pero está embarazada.
¿A cuál le gustaría? Tienes 10 pesos. ¿Cómo lo divide entre las tres equitativamente para ayudar más a la muchacha que está embarazada? ¿Para cuánto crack te da? Ahí hay análisis, cabrón. ¿Qué? ¿Un porcentaje? Hay un montón de cosas, sí. ¿Sabes? Sí. Eso ahí hay, ese es el ensayo de ser adulto. Si Yolanda entra a un OnlyFans con 10 pesos. Exacto. ¿Cuánto necesita al mes? Para mantener dos nenes. A Jacob Javier, a Yermín Geliel y a Chiquitín. Si el OnlyFans de Carmen Lubana está a $25.99, ¿cuántas pajas te tienes que hacer para sacarle los chavos? Cabrones, vamos a bregar con la matemática real del diario vivir, puñeta. Sí. Si voy a un dispensario y las moñas, el gramo está a $8.99. ¿Cuánto? Yo pienso... ¿Con cuánto me voy a arrebatar bien? ¿Cuántos gramos puedo comprar y cuánto le puedo sacar mejor en la calle? Tú sabes, a esa mierda. Ajá. Pues para resumir un poco eso, ok, el viaje aquí es que con lo de France hubo un nene, ¿verdad?, que dijo lo que estamos diciendo nosotros de cómo el sistema está obsoleto. Nadie tiene la culpa. Ah, sí, el chamaquito le respondió. Oye, ni los maestros, ni los profesores, ni los maestros, ni los estudiantes tienen la culpa. El chamaquito, aquí está todo el mundo haciendo lo que puede. El chamaquito dijo algo, cabrón, y es que cabrón, cuando tú el sistema es de botella y de tengo que estudiar y tener estas asignaciones a tiempo y la crisis y la ansiedad de si voy a lograrlo o no, balancear mi vida social con esto, que eso te drena más a ti, al estudiante y al profesor. O sea, el punto de él era, cabrón, la culpa no es de la generación mía ni de la maestra. No. Es de un sistema que drena a los estudiantes y a los profesores. Sí. Y, cabrón, se vuelve un crical, entonces los pone a pelear. Porque Sí, que porque es lo que ellos quieren. Es una estructura típica de una organización de trabajo donde el jefe te dice, tienes que cumplir con estas metas en este tiempo, tienes que entregar autómata. Y los jóvenes de hoy en día no son autómatas, son libres pensadores con un input creativo más cabrón y no hay manera, o sea, no son, no depende, son ratones. Depende de qué nene, porque los nenes ahora están cabrón. Digo, cabrón, es que hay yo soy padre de adolescentes, cabrón, y lo, están bien robotizados. Son zombies, pero eso tiene que ver mucho también con la crianza que tú le estás dando, porque no tienen los mejores padres tampoco. No, cabrón, al revés, tú sabes que a veces yo los reúno y digo, cabrón, ¿tú te sabes contigo mejor en la calle, para qué? O sea, lo que pasa es que cuando tú ves en YouTube los nenes, ¿verdad? Nenes de ciertas edades, ¿verdad? Muy normales por ahí y están tocando batería más cabrón que los músicos de hoy en día. Tú dices, pues la humanidad, lo que pasa es que ¿en dónde viven? ¿En Japón? Sí, ¿en Japón, Indonesia? ¿En China? Tú sabes que la disciplina es real, no como aquí. Pero eso ahora cómo disciplina... se va a resolver. Porque Pierluisi va a extender el horario hasta las 6 de la tarde. Hablando de modernizar y optimizar el sistema de educación, mira lo que proponen nuestros líderes. Fíjate, pero ahí yo creo con eso de los horarios, es que antes, ¿ustedes se acuerdan cuando había unas maes que estaban todo el día en la escuela, que no hacían un carajo? Ajá. Y tú salías a las 3 y estaban las maes y se llevaban a los nenes, ¿verdad? Eran otros tiempos, otros horarios. Usualmente trabajaba un papá en la casa. Ya no, cabrón. Oiga. Entonces ahora los papás, ningún papá sale a las 3. Ni nada de eso. Entonces, pagar por eso, tienes que pagar para que te den el servicio hasta las 5. Pues las mujeres que querían trabajar, pues ahí lo tienen. Ahí tienen. O sea, es cuestión de horario, pero, cabrón. Pero tú no puedes tener un chamaquito desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es dependiendo de lo que sea. Tú no le vas a dar clase hasta el día. Tú le das actividades extracurriculares, qué sé yo, después de las 3, ahí es que lo ponen en una rueda como un odio hámster a generar energía. Sí, cabrón, es como decirte que tú estás trabajando de 8 a 5, te vamos a poner de 8 a 8, pero nada más vas a estar 3 horas que vas a hacer lo que tú quieras en la oficina. Tiraste una ecuación, lo que se está promoviendo son tutorías, deportes, cosas en Bellas Artes que son necesarias. Claro, sí, que realmente eso se va a llevar a cabo. Lo necesitan. Yo, por lo menos. Pero si los mismos que quitaron la clase de historia fueron los mismos que están proponiendo pues, eso. Claro, pero ahora hay que arreglar la cosa. O sea, yo te estoy explicando lo que yo estoy proponiendo. Yo no sé lo que carajo. Mira qué cojones, yo tengo que venir a defender todo la gestión de estos cabrones. Pero estás defendiendo a Pierluisi, cabrón. No, porque es que lo que propone está bien. Mira, cabrón, tú tienes hijos. Uno tiene hijos, tanto cabrón. Se supone que yo me he tenido que joder saliendo de mi trabajo a buscarle a un cabrón. Tú no tienes hijos. Mira qué cojones. Ahora los estériles quieren venir a dar consejos de educación y de hijos. Serán cabrones. Espera. Miren cómo estamos los tres que no tenemos hijos. Y miren cómo está el que tiene hijos. No tengan hijos, cabrones. Cabrón, no quiere estar con sus hijos. Mírenlo. No quiere estar con sus hijos. Por eso es que la familia en Puerto Rico está como está.
Mira, vamos a una pausa. ¿Cuándo el niño de la va pausa? A ser niño? ¡Dame un break, Chicho! ¿Cuándo el niño? ¿Cuándo el niño va a ser niño? ¿Sabes? Ya los nenes, cabrón, los nenes ahora salen de la escuela y se conectan a la computadora y ya, ya están robotizados todo el tiempo. Y eso es otro problema que nosotros los papás tenemos. A eso voy yo. Eso está cabrón. Que también es cómo brigamos con estos cabrones porque ahora son fucking robots. ¿Tú le regalaste un celular a alguno de tus hijos o tienen celulares tus hijos? Sí, tienen. No, pero tienen. A mí me preocupa lo de que son ellos robots. Están caldeados, pero tienen. Cabrón, son robots de que tú le hablas y a veces no responde, o sea, no te saben, no tienen social skills, cabrón. No, nada, eso, ahí nada, yo estoy cabrón, contigo, no tienen nada, nada de social skills, sí. De verdad, yo he visto nene. Cabrón, que, eso es lo que va es a crear una generación de gente que no va a trabajar bien con no otros, no va a ser loco. Creativo, no, un montón de cosas, cabrón, porque están, lo que no. Les da la pantalla son lo que ellos consumen. Pero tú sabes ya que ellos eso no crean, da, no eso, piensan. Donde más se da es en el área metropolitana. Sí, porque allá no porque hay internet. En el campo sí es verdad que tienen las mismas distracciones con las redes y todo esto, pero los chamaquitos son más sociables que los de acá y eso te lo puedo decir. Verdad. Porque allá tienen, se quieren mudar. Yo no, señor patrón, me puede llevar. Yo no quiero criar un hijo en el área metro, cabrón. No, está cabrón. No. Realmente es otra que, cosa, porque hay otra calma. Pero eso es culpa también. El corillo, ¿sabes? Cabrón, pero eso es culpa de las leyes laborales que ustedes vaquean. Porque, y digo ustedes vaquean, porque muchos de ustedes escogieron a la gente que han puesto leyes laborales que no ayudan, ¿verdad?, a la partición o la división de lo que es tener que trabajar porque tienes que pagar deudas y toda la mierda y que tengas tiempo de calidad con tu familia, porque el tiempo de calidad con tu familia no existe. Los domingos buscar dónde meterse, están en el carro dando vueltas 8 horas y después llegan a la casa encojonados para el lunes. Como para berrón. Eso es tiempo familiar. ¿Tú sabes cuántos padres yo conozco que en la semana se meten 3 botellas de champán por la tarde o donde tengan un break de colar? Este país está alcoholizado, ¿verdad? Bien, cabrón, pero eso es culpa de ustedes porque el toque de queda tampoco dio break. Me siento un poco atacado. Y entonces la solución es estudiar hasta las 6 de la tarde. Bien, cabrón. Bueno, porque le quita a los nenes de encima a los papás y así es que este cabrón no viene aquí. Cabrón, eso, los papás están trabajando. Ahí no hay café, eso es pitorro. Ellos son desempleados todos. Bueno. Los papás no están trabajando, los papás trabajan. Cabrón, por eso lo digo. Eso es lo que estaba diciendo ahorita. Pasa que este cabrón este no me dejó hablar. Que es como que, mira, para que los chamaquitos terminen, que todo cierra ahí a las 6. Pero que, porque pero la realidad. Con asignaciones para los papás, porque el nene sí, no lo hace. También yo he estado siempre en contra de las asignaciones. Digo, es que se supone que tú pongas a los nenes hasta cierta edad y de ahí para adelante ellos sí, lo hagan sí, solo. Ya o sea, tú no vas a tener un bambalán de cuarto año haciendo asignaciones porque ese nene cógelo y métele una máquina para carne molida porque eso no va a servir para un carajo. O sea, se supone que los nenes los vayan soltando y eso es otra cosa que los papás de ahora quieren tener a los nenes también bien apendejados. No, cabrón, es los verdad. Papás quieren darle el iPad y no tener que bregar con ellos. Sí, loco. Es verdad. Esa es la cruda fucking realidad, es darle una pantalla sí. Para yo poder sí, tener mi paz. Es y más yo, fácil, ajá, es verdad. Déjame poder fácil, escuchar okay. El Bad Bunny tranquilo. Claro, que sociedad más jodida, cabrón. Si usted, sea. Si usted pues, quiere... Yo que trato de advertirnos y tú te vas en contra de él. Ah, y esa mierda que dijiste ahorita de que si la mayoría se fue... La mayoría de la gente está a favor mío. Joker es una mierda de película, lo digo. Joker es una mierda de película. Te dio COVID, lo sabes. A mí el tema del Joker me está encojonando que va a ver la película y va a venir con un arma para acá. Él entró, pero es que eso mismo lo que hace el cabrón. Él entró ranteando con eso y yo sé que hay dos o tres más. Mira, mírame bien. Tú que eres machorra que diste, ay, es verdad, que es valiente. Mira, cabrona, si tú eres vecina de este pendejo, y tú estás ahí en el viaje de lo voy a defender porque es mi pana, vecino, y yo le pido azúcar y me lo da. Te vas para el carajo, ¿ok? La película de Joker está cabrona y aquí hay gente inteligente que lo vaquea. Sí, sí. Prefiero ver Frozen 4 veces. Pero, Luisito y te vas a chupar Frozen si tienes hijos con cojones, cabrón. Que Luisito Vigo le enseñe el huevo a este cabrón, porque él es vecino de él. Allá. Sería mejor que el Joker como quiera. Al garete. Mira, ¿qué es lo próximo? Que era lo, ajá. Pero que bien nos quedó los temas sociales. Nos quedó sí, muy bueno. Sí. Vaqueando siempre sí. Y enseñándole a la gente. Recuerde, no nos pusimos de acuerdo nunca, pero... En pero enero... Nos pueden llevar a la Rosado, ¿verdad? Sí. La deberíamos tener de invitada. Eliezer, vimos el post, dijiste que me tiren, que voy para allá. Sí. El post estaba por ahí. Es cierto. Eliezer para Patreon. Ese es el hashtag. Eliezer ¿Esa es la que hay? Ese es el hashtag. Hashtag Eliezer para el Patreon hashtag machorro. La columna corta para Patreon. Sí. Óiganlo bien. Nos enviaron... Nos vamos para otro estudio, Gaby, ¿para qué? Porque ese cabrón se nos va a trepar en la mesa, vela. Sí. Sí, el bueno, hay que ponerle como que... Sí, sí. Hay que hacer una escenografía de un flamboyán. De una selva, de una selva. Para que se sienta en una jama allá arriba. Mira, ahí. Lo que pasa es que nos mandaron un screenshot de alguien y que le dijo... Para que no se las coman. Nos traemos la casita ese sagrado de cuentos de Abelardo y la ponemos acá adentro y filmamos ahí. Mire, nos enseñaron un screenshot de alguien que le escribió, mira, ¿cuándo para la hora machorra?
y dijiste ahí, te saltaste y dices, ah, que dale, vamos para allá, qué sé yo. Yo sé que a lo mejor. Si tú eres un hombre de palabra, tienes que venir. Tienes que venir, papi. Y él ahora lo más que tienes tiempo. Y ahora. Y cuando mire y diga, ah, o sea, si tú sabes cuánto se tarda una mata café en echar. Sí. Cuatro años, cabrón. Está vendiendo las pacos, no está consiguiendo. Cuatro años mirando la mata, está cabrón. Cuatro años. Pacos ahora. Está cabrón, te queremos acá, probablemente. Y vamos a, papi, esa carrera tuya la vamos a explotar. Este es el medio que tú necesitas en GW5. Y necesitamos a alguien que nos haga exteriores y toda esa cosa. No, y que tú para el pueblo, como Papo Cristian cuando estaba en televisión. ¡No se pongan ahora! Ahí, esa es la que hay, papi, eso es lo que va. El Pi desde la calle. Sí. El y es el Pi desde la calle. ¿Qué más tenemos por ahí? Hubo un guardia que se tomó bien en serio lo de pillo policía cuando chamaquito. Pillo policía, que no me acordaba de eso. Sí, se lo tomó bien en serio porque pues cogieron en Home Depot. Oye, pero lo tenemos en pantalla. Tremenda compra, cabrón. Lo tenemos en pantalla. Dos trimmers. Lo vemos ahí en Home Depot, parece que se tiró la vieja confiable, el viejo truco de Walgreens, que pues tú compras algo y echas otra cosa en el carrito. Ahí no cogieron a Medina, ¿verdad? ¿Pero quién no hace eso en Home Depot? Sí, dime. Vestido de guardia, bien poca gente, seguro. Vestido de guardia así en tu uniforme de trabajo. No, pero yo hay días que... Con la placa... No me digas que tú no has ido a comprar 6 clavos y te llevas 8. Bueno, puede pasar. O quieres comprar 6 panes y te llevas 10. Y eso puede pasar. Y no me digas que tú nunca has comprado 8 limones y te llevas 12. Nunca has comprado un taladro. Sales sin que te firmen el recibo, vuelves y entras y sales con el recibo otra vez y el taladro. Tú nunca has hecho eso, cabrón. Wow, eso sí. Esos son los trucos que puedes aprender en la escuela del papá de valiente. Papi, yo así ¿verdad? Queda poca gente, poca gente en la matrícula, pocos asientos. Pocos asientos. Sí, ya, porque ahora tenemos distanciamiento, nosotros seguimos las normas. Valiente, será normal en tu casa. Cabrón, tú sabes que yo hacía un tema cuando yo era locutor. Yo hacía un tema de los trucos, pero no me acuerdo cómo era que se llamaba. Cabrón, un tipo me llamó, no, yo voy, compro un taladro, no dejo que te firmen, no dejas que te firmen el recibo. Al ratito vuelves y entras lo más rápido posible y sales con el taladro por una pichadera y que te firmen el recibo normal y ya. Y sacas 2 taladros por el precio. Ya saben, por ellos. Si nos dan 2 taladros para que hagan eso. Y entonces, si lo quieres llevar al próximo nivel, vuelves a la semana y devuelves uno de los taladros. Sí, ahí redoma. Muy bien. Y eso es un taladro inception. Y usted puede lograr tantas cosas así. Es como infinito. O sea, el primero lo pagas, ¿entiendes? El primero compras el taladro. Sí, es una inversión. Sí, es una inversión. El primero lo pagas, sale, que no te firmen el recibo. Te llevas el segundo y entonces ese primero lo devuelves a la semana. Aguanta el truco por Patreon. Sí, bueno, también deberíamos. Mira, esa es la porquería de truco. Ahora es que viene con lo bueno. En Patreon vamos a tirar un par de trucos. En Patreon vamos. Ese es el más bobo que el sábado. Vamos a elaborar un poco más porque también hay un truco para hackear el sistema a través de ese mismo, ¿verdad? Taladro. Sí. Y para que lo sepan, esto es como una manera de pirámide de esa de inversiones. ¿Verdad? Pero con taladros. Pero eso se lo explicamos en el Patreon. Mira, y también tengo uno también para los 4x4 o los que le llaman calzuetro. No, pero eso lo dejamos para el Patreon. Eso es para el Patreon. Sí. Mira, vean acá. Entonces el tipo dijo, vérate cómo yo me llevo esto con el uniforme y no me van a parar. ¿Y qué se llevó? Como 1800 mililitros. Creo que 2 taladros. Y que le encontraron 2 recibos sin firmar. ¿Sabe Dios qué más le faltaba sacar? Coño, claro, pero en verdad, cuando vayan a Home Depot, nunca compren los sneakers allí. 1300. Está cabrón. Y siempre uno llega. Las neveras nunca enfrían, ¿verdad? Sí, entonces tú siempre estás como ajorado y no has almorzado bien y coger el sneaker 3 pesos. Cabrón. Según alegó el querellante, jefe de seguridad del establecimiento, que en el lugar se arrestó a Fernando León Verdecía, de 46 años, luego de que se apropió de mercancía valorada en 1.366. O sea, otros guardias llegaron a arrestar a este cabrón. Colega, se personaron. ¡Qué buen! Porque yo no estuve allí. Eso es un inception de guardia. ¿Qué tipo fue? Montelledra. Cabrón, qué buen. Sí, porque en el de Bayamón no te cogen. No, en Miami son. Ven acá, porque si tú eres guardia y te arrestas un guardia, ¿eso te cancela como guardia o cuál es el mambo aquí? Quitaron el sueldo y el empleo. ¿Son tus esposas o te ponen la...? Ajá, es como que, caballero, por favor, apúntese con la pistola y saque la placa y enséñesela a usted mismo. No entiendo. ¿Cómo va esta pendeja? Hay que leerle los derechos. Mira, ¿cómo es que se llama él? Medina. Medina, léete ahí los Miranda Rights tú mismo. No, le dicen.
pasa por el cuartel mañana. El, no, yo me lo sé ya. Se sienta el bien, cabrón. Se sienta el ¿quieres guiar? Se va al cuartel, cabrón. Yo guío porque me mareo. Ellos se van con él en la patrulla de él. Sí. Cabrón, ¿cómo funciona esto? Hay que llevarse la patrulla, no la pueden dejar allí tirar, ¿verdad? No, pero lo dejan ahí guiando al frente porque él se marea atrás. No le gusta estar en la parte de atrás. Eso es normal. Ya hablo, cabrón, 1,000 y pico de pesos. Bien cabrón. 1,300 pesos. A mí me llega, me montan en la parte de atrás de una patrulla, me da una claustrofobia, cabrona, me cago, me meo, vomito ahí adentro, se joden, conmigo se joden. Sí, sí. A sí. mí que me lleven, que me apuesten en una flashbé y me lleven a la cárcel en una flashbé. Cabrón, pero cabrón, ¿qué? Lo que tú tenías que hacer es gritar como un animal. Este cabrón, cabrón, ¡oh! En la misma boba que sacaron a Moisés el manatí. Cabrón, pero lo que yo no me... Me quedó bien mal, me quedó bien mal. Ah, diablo. Chiste de gordo. La animosidad entre ustedes cada vez más fuerte. Porque este cabrón sigue jodiendo de que el Joker es una película cabrona. Mira, cabrón, a ti con ese jodido son tan en las jodidas piernas, me tienes ciego ya, cabrón. No se te puede coger en serio, cabrón. ¿Quién corre jodida bicicleta y coge eso? Mira, se meten las manos después, que hay un podcast que hacer, bendito sea Dios. Cabrón, pero estamos hablando de pillo policía. Pillo, perdón, nah. Perdón, valiente, no, no, perdón. Mala mía, y no voy a hacer un chiste más así. No, no, yo no voy a... En serio me siento mal. No, no voy a hacer chistes de ciclistas más. Para mí, lo cabrón tiene que haber sido la confusión del tipo de seguridad viendo las cámaras. Como gritó ahí, ¡policía! Pues seguridad. ¿Cómo aquí a quién llama? Maldita sea, Batman. Ahora lo suspendieron. Y cabrón, ¿y la posición del guardia de seguridad en detener a un policía, cabrón? Es que, oye, ¿verdad? En no, ese... él se tiene que sentir cabrón porque al final hizo algo. O sea, que esos guardias no hacen un carajo. Es como cuando tú estás en el gimnasio, en un sitio donde hay un tipo bien fuerte y tú le quieres decir permiso y no quieres sonar. Como yo me lo imagino así. Como, ¿cómo tú vas a donde te señora gente. Es que me imagino el de seguridad. Permiso, señor oficial, está gestado porque usted está robando en la tienda. ¿Usted tiene recibo ahí? El de seguridad. ¡Caballero! ¡No, cabrón! ¡Caballero! ¡Permiso! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Lo te tengo velado! ¡Sacando el palo para meterle por el debajo! Y por todo el parking. ¡Una persecución cabrona ahí! ¡Oficial! ¡Levántese la camisa! El tipo anda en reversa y la de no voy a mover. Me puso los frenos a la coma para que no pueda mover. ¡Sé lo tuyo, papá! ¡Ay, qué cabrón! Tengo un 422, cabrón, tengo un oficial de la ley llevándose mercancía de aquí de Home Depot, 10-4. Cabrón, veo los comentarios ya, cabrón, de verdad. Ya esto se jodió. Eso se lo esperaban, ah, cabrón. Lo estoy deteniendo y él tirándose. Es un chiste inclusivo. Ellos no existen en la sociedad. El guardia corriendo, así, entre los carros así, y el oficial, ¿cómo te digo? El de seguridad en silla de ruedas por la cerita. ¡Pum! Lo voy a interceptar, se mete detrás de una forrone. Brincando el islote. El de Family Guy. Agarró la pala. Cabrón, no, esto está muy fuerte. Yo quiero ver una película de esto. Cabrón, en Family Guy. Sí, exacto, Family Guy. Sí, cabrón, full. Acho, me encanta. Yo no soy parte de esto. Yo me reí porque me dio risa, pero no. Yo no apoyo ese tipo de comedia. Si es inclusividad, cabrón, vamos a pretender que no existen y que todos los personajes de todas las historias que hagamos son straight, binarias, blanco, alto, o azules. ¡Puñeta, le di superpoder a un cabrón en silla de ruedas y me van a tirar a joder! O sea, yo dije el chiste del gordo y me sentí bien mal, cabrón. ¡Eso está peor! ¡Está wow! Ahora no, dime ahora. ¡Está wow! ¿Qué cojones? No, de verdad que yo como que he tenido como un despertar ahora y no. ¿A quién seguiste en Twitter? Yo no estoy contento con lo que estamos haciendo, cabrón. Cabrón, deja de estar siguiendo Dailymotion y las mierdas esas que ponen mensajes positivos en Twitter, cabrón. Es que estoy viendo las clases del sistema educativo del Canal 6. Bueno. Están dando clases ahí ahora. Anoche estaban dando francés. Pero era para mudo y no entendí un carajo. Steven Seagal tirando manotazos. Mira, y algo pasó bien importante, Manny Manuel. ¡Oh, de la diablo! Este cabrón. Manny, te me fuiste otra vez. Manny es uno que pudiéramos traer para ahora machorra. Deberíamos hanguear con él a ver qué pasa. Ese día tenemos que grabar como a las 9 de la mañana para que él no esté tan pasado de rabo. No, es que viene él bien azotado. Sí, porque llegó sin dormir. La noche, llegó sin dormir. Por la tarde.
Acabo de levantar a las 7 de la mañana, 7 de la noche. Me tienes preocupado, mami. Coño, pero está aprendiendo a beber. Porque ¿pero qué fue lo que pasó? Que lo encontraron dormido. Lo encontró la policía en un parking, pero cuando tú vas a la escuelita, lo primero que te enseña es que tienes que quitar, te estacionas, quitas la llave y el carro tiene que estar apagado. Ya está. So, ya Manny está mejorando. Uh-huh. O sea, ya lo cogieron estacionado, alineadito bien chévere y con la llave afuera. Sí, ¿Por qué los joden? ¿Eso no hicieron un carajo? ¿Por qué los joden? Bueno, eso pusieron los guardias en el reporte. ¿Por qué los joden si está siendo responsable? Si está siendo responsable, ¿por qué lo joden? Ah, en todos los medios. No, entonces salió la coma y diciendo que lo que tenía que era que salir del closet, que ese es el problema que él tiene. A mí me dijo eso una señora una vez. A una señora me dijo a mí. ¿Qué hiciste? Yo me quedé así quieto y dije, ¿por qué? ¿Por qué Manny tiene que salir del closet? Con la piernita cruzada, No, y cabrón, y ahora puedo porque ahora no tengo mucho. Mira, puedo hacer esto. Ay, María, me jodí ahí. Sí. El ciático otra vez. Ah, pues, ¿neta? Se jodió lo de Manscaped, ¿verdad? Cabrón. No, y que es se escuchó un. No, y me toca otra vez pasarme la máquina, pues sentí el pelo que jaló ahí. Ah, yo creo que tú tienes una bola suelta ahora. Cabrón. Que estar una así, como... Y cuando me levante. Y sí, aquí parece un toto aquí. Mira, y cuando me levante voy a ir clac, 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 con la caja de bola jodida. Mira. El viaje de eso es que lo hizo bien, porque si de verdad estaba bebiendo, aunque la gente empezó a tirarle y atacar, él lo hizo bien. Pero a mí me dijo una señora un día, me dijo, el problema que tiene Manny Manuel, eso mismo. Hasta que él no confiese que él es homosexual, su vida no se va a arreglar. Yo siento que él siente que todo el mundo sabe que él... Cabrón, es como sí, lo de Ricky Martin, ¿verdad? Cuando salió del closet y Kanye. Sí, ¿cuál es la noticia? Que todos nos quedamos como que... ¿Cuál fue la noticia espectacular? Que breaking news. ¿Pero qué va a pasar si él sale del closet y a las 3 semanas lo encontramos otra vez en un carro? ¿Cuál va a ser? Que automáticamente él sale del closet, los demonios del alcoholismo se van. O sea, eso no... Ay, cabrón. Mira, vamos a cerrar esto aquí para irnos. Bueno, faltaba un tema. ¿Qué verdad? Tema? Sí, sí. Manny, te deseamos lo mejor y queremos alguien contigo, papito. Claro, hablando de gente que deberíamos traer a la hora machorra y que está, yo creo que son del mismo club. ¿Quién? Que Manny y Rubén Sánchez. Ay, el de Rubén Sánchez, bien salamero, cabrón. Pero tú viste la voz. Estaba bien bellaco. La voz estaba que se lo metía él mismo. Sí, no estaba borracho, estaba bien bellaco. Manny, que si veía a Pedro Juan, se lo ponía también. Sí, cabrón. Mira, a mí me cae súper bien Rubén, en verdad. ¿Cómo están ustedes? Ay, mira, es que estaba pasando por el condado. Mira, qué clase de mierda. Yo buscando jangueo, bien cabrón. Dios mío, mira para allá el tapón que tenemos en condado. ¿Usted no les pasaba eso, que querían janguear y daban vueltas por todos lados, Santurce, Río Piedra, donde quiera, y veían una barrita encendida, boom, y para ahí iban? Sí, lo hemos hecho, pero en tiempos de COVID, no. Ah, ok. Sí. Bueno, tú pues. Sabes. Ya, Dios mío, qué tapón. ¿Qué pasó con esto? El YOLO y qué pasó con el estamos haciendo una transmisión en vivo. Es que la vejez nos ha vuelto bien pendejo, en verdad. Quien está bien es Rubén. Sí. O sea, que yo puedo quedarme en mi casa y nadie me va a criticar. Se acaba de echar el tintecito, que es para la calle, que hay que ir. Rubén. Y usó Manscaped, si no me equivoco. Sí. Está con Manscaped, lo sabemos, sabemos lo tuyo. Estaba a fuego. Sí, él tenía una voz de salamero. O sea, de que tenía el bicho en la mano. Y le gritaron, alguien le gritó algo, ¿verdad? Como que él. No, le escribieron en el live, como que estás borracho, mira este imbécil. Sí, sí. Cuando alguien te dice estás borracho y te dice, mira este imbécil, tú estás borracho. Cabrón, te choteaste, Rubén, de verdad. O sea, mira que hemos tratado de enseñarte, porque aquí tenemos unos cursitos, ¿verdad? Para que añádete al Patreon, para que cojas los cursitos machorros con nosotros. Aceptar que estás borracho, no hay problema. Tú parquea el carro, quita la llave, lo sueltas y te acuestas a dormir. Sí, ese cursito lo va a estar dando yo. El cabrón le tiró a Latin Star también. Eso es otro tema que tenemos que tocar, cabrón. ¿Cómo es que le dejan cambiar el nombre? Tanta mierda que habló el Departamento de Salud y no le quitaron los permisos. Cabrón, ¿qué más tú necesitas para Chicho puñeta. Cabrón, está bajo nueva administración. Pero es el mismo tipo. Es el mismo tipo. Pero bajo nueva administración, pues es el dueño, pero puso a alguien a administrar. Votaron a los ratones. Él es el mismo dueño, pero sacó a Almighty de trabajar ahí, puso otra persona, cabrón. ¿Qué necesita el de... Si lo de Giovanni, puso a Giovanni. Si lo de Latinstar no fue suficiente, ¿qué necesita el Departamento de Salud para cerrar un restaurante? Necesita, ¿verdad? Pruebas contundentes. Tiene pero que si, un cadáver. Pero si ya... Si los chinos existen. O sea, los chinos le existen aquí. ¿Qué coño necesita él? ¿Cuál es el criterio de esa gente? Ahora se llama Julius Restaurant. Sí. Porque van a ser... Se escucha bien fino. Y creo que el dueño es ese. Julius. El dueño es ese. Y van a vender ensalada César por un tubo y 7 llaves. Y con ese font.
Hay un tsunami, sí, un tsunami mayo ketchup, ¿verdad? Se disparan mayo ketchup. Papi, esa cocina la remodelaron completa, completa, con todo al aire libre. Le pasaron una escoba y para afuera. Le quitaron la pared de atrás que da para los zafacones y ahora está abierto para que ventile el aire y la gente pueda. Papito, con mistolín, ni siquiera cloro. Ya está. Él fue allí a Salumera, ya la limpié. No jodas más, ya. Con fotos, el inspector no tuvo ni que ir. Esto no es Latin Style, esto tiene un nombre nuevo. Se llevó el contrato, pan. Todo el mundo. Le llevó un sorullito. Le llevó, y el tipo. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle algo que suene bien cabrón. Sí. Julius. Julius suena bien cabrón. Que soy yo. ¿Sabes? Se llama. Sí, cabrón, aparentemente. El tipo más cabrón, pero ¿qué es esto? Porque el nombre de él es Julius Latin Style. Ya usó Latin Style. Ese es el alias. Y ahora piensa Julius. Hasta se te acaba, ahora va el nombre del hijo. Que es César's Latin Style. Ya van a abrir ya mismo y vamos para allá a comer después de la vacuna del COVID. Y de tétano, croquetas, y de rabia. Croquetas de rata, bien buenas. Vamos para allá, gente. Mira, pues vamos a cerrarlo aquí para grabar. Habrá un puertorriqueño que vaya a comer allí después de. Lo va a ver. Merece que le metan piñas. Porque por yo el pienso culo. Que eso es para los turistas. Yo pienso que el tipo dijo, para el carajo los puertorriqueños, aquí como quiera no venían. Turista. Sí, no, sí. Le va a poner Julio. Pero va a caer ahora. Siguen cayendo turistas, si eso era lo que era antes. Sí, sí. El primero le iba a poner la casita de Julio, pero eso era, no era muy appealing para aquí. Julius Restaurant. La estrella latina. Es una carne frita, no, deja claro, eso. Claro, cabrón. Y ahí lo que saben que iba a ser peruano, va a haber cuy, la rata esa frita con papitas y de todo. Buenas chuletas, madre. Eran buenas chuletas las que habían ahí. ¿Qué? Bueno, nosotros vamos a ser los primeros en abrirlo. Mira, pues vamos vámonos. A la animación ahí, ¿verdad? La animación, no, José Valiente. La gran apertura de Julius Restaurant. Con el dos de jibarito. Con el pañuelo colorado. Diablo, cabrón, ese estaría hijo de puta. Es una animación de 500 pesos, cómodo. Lo he hecho. Y lo he hecho por menos. Como si fuera dealer. Está ahí. Bueno, vamos a pasar una llamada que tenemos ahí de claro, José Valiente. Yo hacía un cojón de dealer. Yo sé. Solo fin de semana. Cuéntanos, José Valiente, ¿cómo está? ¿Dónde está? Bueno, estamos aquí, 0% PR, arranca para acá. Oye, tenemos la nueva Tucson en 0% PR. Tienes que llegar al momento. Eso está cabrón. Duro. Vamos a grabar algo desde allá. Cabrón, tú sabes que yo trabajando en la X, cabrón, una vez me contrataron y la animación era con SBS. Estaba la guagua forrada de la 94 y me llamé Miguel Rodríguez o algo así cuando salí al aire y salió. Está jodiendo. Cabrón, hice casi todas las intervenciones escondidas detrás de los carros, cabrón. Bueno, oye, Convex, está Miguel Rodríguez desde tal sitio allá. Era en Cagua, con la 94. Salí en la 94 y salí en la Mega, los dos. Y yo, güey. Y yo trabajando por la tarde con Coyote, te estoy diciendo, ¿sabes? Ah, cabrón. Vámonos. No mencionen nada y yo voy haciendo la animación. No, pero yo no sabía, cabrón. Yo llegué porque a mí me subcontrató. ¿Quién está ahí? Yo conozco esa voz. ¿Quién es? ¿Quién me oye? A mí me contrató el dealer y cuando llegué, lo que tenían era SBS allí. Y yo, anda para el carajo. Yo ya estoy aquí, yo no voy a ir para casa. Sí, chavo. Miguel Rodríguez. Que no mentí porque yo soy Miguel y el segundo pillo Rodríguez. Corillo, Manscaped, manscaped.com, vayan allá, usen el código 20machorro y te van a dar un 20% de descuento. Tienen el kit del Lawnmower 3.0, que prende el trimmer, prende el trimmer. Es su producto principal, que creo que lo dejé, no está aquí. A lo que peste agudo, cabrón. Sí, sí. Y este nunca lo ha cargado, eso dura como 6 meses, ¿verdad? Es verdad. En serio, sí, yo no he cargado el mío tampoco. Montón, sí. Es verdad. Y como si me rapo la cabeza. Pásaselo por aquí para este, para que sienta el vacío. Pero sí, recuerda que siempre que compra, nos está apoyando a nosotros y apoyando a gente que tiene cáncer testicular. Ya sabes que eso es así y es bien importante porque esos chavitos, ¿verdad?, que le entra a la gente de huevitos rapados es para ayudar contra el cáncer. Ay, tienen testicular. Desodorante de bola y toner. Que es súper bueno ese desodorante. Sí. El toner está bueno porque te lo echa y te pone el pellejo del escroto durito. El toner es como para cuando estás on the go. Eso es para tenerlo en el carro. Es cuando un polvito nuevo. O sea, Rubén Sánchez lo tenía, se lo echó, lo mostró. Y Pedro Julio no ha titeado después de eso. Y depende quién usted sea, a lo mejor lo que usted hace es echarlo y echarlo para el lado después y meter mano ahí. Así que también usted llévelo por si se lo tiene que echar.
escuchar a alguien de esa gente que usted, sí, con la que usted se bueno, dice. Vamos con la historia de las mascarillas ahora, ¿verdad? Vamos ya. Vámonos. Espera, sí, ya. Dele subscribe y dele like. Like, subscribe, Instagram, todo. La hora machorra. Boom. Check it. ¡Vámonos!